Two and three. Okay, let's say good morning to everyone. Today, February 26th, Friday, is a good day to work, right? How are you? How are you, Matias, Ariana, Camila, Melina, Dylan, Isaac, Jose, Liorela, Sari, Anthony, Rosa, Bárbara, Jesus. Diana and Julie. Up to now I'm working with all of you. Okay, no estoy tomando asistencia. I'm not taking attendance, but just I'm mentioning who are working with me. It's your decision if you turn on your camera, right? It's no mandatory. See, si? si quieres activar las camaras y si quieres compartir un ratito, ya que no los he visto, it's gonna be fine. Just in case you want. Okay, it's up to you. Okay, depende de ti y si no seguimos trabajando y estoy seguro que estás con el material para esta semana trabajar, ok let's see, okay, ya yep. yes or no, yes or no, ready, ready or no ready, are you ready? ¿Estamos listos? No los escucho. ¿Estamos listos? Ok, Dylan, thank you. Ok, say yes, say ok. <laughs> ok, thank you. Um, Carolina, 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 do me a favor. ¿Could you unmute yourself, please? Means uh, turn off your microphone. Unmute yours, ok, mute yourself, please, mute, mute. Carolina, are you there? Tienes Carolina Vélez, tienes el micrófono abierto, puedes... Uh, thank you so much, I appreciate it a lot, ok. Ok, um, no se olviden, ¿no? Gabriel, morning, how are you, Gabriel? Hello, profe. Hey, what's up, man? How are you? ¿Cómo estamos? Bien. Good. Good. That's great. Thank you. Thank you for answering me. Well, Ana Lor is coming. Well, thank you. Ana, good morning. How are you? Anita, good morning. How are you? Okay, Anita to is shine today. Well, let's start. Okay, now I'm working Ariana, Camila, Matias, Melina, Dylan, Isaac, Jose, Fiorella, Carolina, Anthony, Rosa, Bárbara, Jesus, Diana, Julie, Sakae, Axel, Darla, Gabriel, Anita. Okay, Juan Diego is coming. Okay, let's see. Okay, well, let's start. Okay, uh, thank you very much for for your attention and be here let's see what are the activities i'm going to switch my screen in order to see what are the activity for today on page 21 21st on the feature mensual we have the following information okay remember this is this gonna be the video for the youtube video right that's why i'm recording este el que vamos <laughs> a subir okay Entonces, eh, activity five describing a place, ¿ok? El día de hoy vamos a describir lugar. Eso va a ser tu decisión. Yo he puesto un ejemplo en la que ustedes se pueden, eh, eh, pueden darse cuenta cómo se va haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a trabajarlo eso en conjunto, ¿right? Uh, hold on. OK, good morning, Gustavo. Welcome. OK, describing a place, activity five. We have a tips. Uh, as you can see here to the right, use expressions below to express your idea. Eh, esto va, va a ser como un tips, OK, que vamos a utilizar. Si estás trabajando en a computer, good. Si estás trabajando in, on a piece of paper, or on a rough, on a notebook, Great too, Okay. Entonces vamos a seguir este tip que está aquí para desarrollar. Remember, eh, recuerdan la actividad de la semana pasada, last week, en la que nosotros escogimos un lugar. En ese caso fue de la Amazonía. Hubo un reading, sí, de esa lectura. Tomamos información e incluso yo presenté algo del cuyaveno. ¿sí? ¿Lo recuerdan? Yes or no? Para los que vieron el video de YouTube. Yes or no? Ah, no, <laughs> ya es demasiado. Thank you. Okay. Sí, sí, ya veo que. Eh, eso sí, me doy cuenta que menos están viendo los videos porque a mí me sale eh, la cantidad de los que lo ven. Okay, please. Okay, listo. Eh, let's see. First, on your notebook. Nada. Nosotros ahora ya no vamos a leer nada. Ahora ya vamos a hacerlo. In your notebook, write a description of a place. You would like to visit in Ecuador. Using the tip, usando este, eh, estos tips para, para arrancar, puedes también a, a cambiarle, puedes modificarlo, no necesita ser eh, obligatorio, ¿no? no mandatory. Using the tip to The left of the picture. Also, right slogan such as all you need is Ecuador. Es un eslogan que se utilizó hace unos años atrás, alrededor de unos cuatro o cinco años, en la que, para que más o menos conozcan el tema, eh, a manera de resumen, para que Ecuador sea conocido a nivel mundial. Entonces, cada palabra, all you need, cada letra, la A, eh, A, L, L, eh, Y, O, U, N, todas ellas fueron enviadas en una en, en unos en unas como le, en el malecón está que dice la palabra Guayaquil en, con enorme asimismo se envió a diferentes países ya eso fue un proyecto del gobierno anterior eh, y de esa manera se hizo conocer más el Ecuador mucha gente decía Ecuador qué es Ecuador qué es Ecuador no conocía adicionalmente a eso fueron personas encargadas de promover de explicar Okay, what is Ecuador? How such well is in the tourist for foreigner people? Why is important to know about Ecuador? Okay, so that, that's why all you need is Ecuador todavía aparece ahí, ¿no? Es un eslogan. Para más o menos puedes también googlearlo y vas a encontrar esa información. Next, read the description of the place that you would like to visit. Eso ya cuando lo tenemos hecho. From question number one, add loud. What means? Send an audio recording to your teacher. En esta vez no vamos a usar WhatsApp porque nosotros ya sabemos utilizar otro recurso. ¿Quién se acuerda de ese recurso? ¿Quién me lo escribe en el chat? Diez, diez puntos para el portafolio. Ya lo hicimos una vez. A ver, ¿quién se acuerda? Ok, let's see. ¿Quién se acuerda de ese recurso? Nadie. Bocarú. No, 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 es Drive. Que grabamos la voz. Yeah, uh, Thank you so much. The Lambo caru is better because you, when you finish, you get a link. That the link you are able to share, okay, to any person, to everyone. Okay, that's right. Okay, let's see. What are my Word document? That's great. Right. Don't forget to do something like this. Para que lo tengas en tu portafolio digital, o si lo estás haciendo a mano, increíble también. Okay. Week thirty-eight, February twenty-six. Ok, 2021. Aquí vas a escribir tu nombre, el curso. Si quieres escribir el nombre del profesor, no hay problema. Si eres estudiante del otro curso del octavo B, también porque ellos también ven este video de aquí, entonces puedes poner el nombre del profe, teacher, o como quieras decirlo. Ok, en mi caso, Marcos. Sí, o si te gusta decirme Mr. Marcos, it's up to you. O just MD. That's YMD Marcos Daniel, okay? That's my second name. All right. Activity five: describing a picture. Don't forget that in the video I already post the link of the ficha mensual para que lo tengas. También te voy a linkear el, el link de vocabulario. Listo. Empezamos. Activity one: in your notebook, write a description of of a place you would like to visit. En Ecuador. Ahí está. All you need is Ecuador. Ahí lo puse hasta con, con, con colores. Ok. Eh, yellow, blue, and red, el color de nuestra bandera. All you need is Ecuador. Todo lo que necesitas es Ecuador. O todo lo que necesitas está en Ecuador. ¿Listo? En este caso yo cogí la ciudad de Cuenca. Cuenca, 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 Cuenca. Me encanta Cuenca. Soy de Guayaquil, pero me encanta Cuenca. Entonces, vamos a hacer algo juntos. Eh, ¿Recuerdan la, la imagen del tip que está aquí? ¿Ok? Sí. Trabajando con esto, vamos a empezar todos en sus, en sus, en sus cuadernos, en sus guías. Lo primero que quiero saber es qué lugar vas a hablar si es de una ciudad o de un lugar en especial y me lo escriben en este momento en el chat ya sea guayaquil ya sea riobamba de highland de coast de amazon region de galápagos island any you are free to write solo quiero saber el lugar que van a describir ok use the chat to to do it ok the window chat or the chat box ok let's see choose think about it some seconds Um, let me know. Ok, let's see the chat. Eh, todos me lo tienen que escribir, aunque sea. Ok, quiero saberlo. Ok, let's see. Galápago. Thank you, Zach. Ok. anyone else please, Everybody. Just the place. Just the place, Galápago. Un paisaje. Yeah, ok, Jesús. Eh, paisaje a landscape. From where? From where? From Highland, Quito cuenca, Guaya, eh, Jesús, Lemino, Darla, ok, Guayaquil, good, ok, Machala, Anthony, Diana, ok, Quito, great, awesome, ok, more, more, give me more, there are more than 15 students here, ok, just Diana, Anthony, Darla, Jesús, todavía tienes que decirme el paisaje de dónde, eh, Manta, excellent, good, tenemos las playas del murciélago, Hermosas playas. Okay, Jesús, no te olvides. Ok, Jesús, thank you. Santa Elena. Ah, cambiaste. <laughs> cambiaste el lugar. Ok, no he ido a ninguna ciudad. Ok, Gabriel. Guayaquil, porque no he ido. Ok, it's ok. No problem, Gabriel. Y Guayaquil is great. Manaví, Riobamba. Riobamba. Excelente. I love Riobamba. I have many friends on Rubobamba. Cuenca, I love Samantha Kispec, great. Ok, thank you. Ahora, de los que me escribieron y no me escribieron igual, necesito que me pongas, me repitas nuevamente, eh, por ejemplo, eh, Cuenca, dos puntos. Y. ¿Qué lugar de Cuenca específicamente quieres hablar? ¿Qué exactamente? De la, de, ¿De la iglesia La Concepción? ¿O si es de Guayaquil, quieres presentar y hablar del, del Malecón 2000? ¿Ya? O sea, específicamente ahora sí, ponme exactamente de qué vas a hablar. Y vas a ver que esto se te hace fácil. ¿Listo? Cuenca. Cuenca Riobamba, ok, vas a hablar de Riobamba, pero no vas a poder hablar de todo, ¿no? Manaví, exactamente, ¿de qué? Milagro, ok, milagro Carolina, ahora sí, planeta azul, ok, Ana, ok, planeta azul, ¿what is it? Ana. Es muy acuático que queda en Bucay. Ok, so, Bucay, planeta azul, excelente, thank you, Anita. Chimborazo, but, ok, saca es Santa Elena, playa, thank you, playas, ok quiero el lugar, ok, exactamente qué vas a hablar por dos, <laughs> ok ok Matías Jeremy is coming, Guayaquil, Malecón thank you Dylan, thank you there are students missing, pending to, to participate, ok Gustavo, excellent es... I think that you wrote Chimborazo, Chimborazo, ok, 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 thank you Gustavo, uh, parque, seminario, zoológico, ok, thank you, Diana, the zoo, ok, ¿sabes el nombre del zoo, Diana? ¿O solo te acuerdas que, que es zoológico? Estoy buscando, profe, no me acuerdo el nombre. <laughs> ok, no hay problema, no hay problema. Ponle el su. Ok, perfecto. Sí. Listo. Ok. Ok, ready. Let's see. Parque seminario. Guayaquil Aerovía. Excellent, aerovía. It's something new to talk about, Guayaquil. Right. Ok, Hacemos una pausa ahí y volvemos a lo nuestro. Okay, let's see. Listo, ya tenemos el, el, el lugar macro y ya tenemos exactamente de qué vamos a hablar. Okay, what we are going to talk to. Okay, let's see. Now eh, voy a maximizar esto. Y vamos escribiendo. Yo hablé de cuenca como un ejemplo. Entonces, todos conmigo vamos a hacerlo. Eh, all you need is Ecuador. The place that I'm speaking about is cuenca. Esto ya viene en el modelo de la, de la actividad, si te das cuenta, mira. Ok. The place that I'm speaking about is cuenca. Eh, los que escribieron Chimborazo, los que escribieron Quito. Ok. Luego vamos a espe especificar abajo. Okay. The place that I'm speaking about is Cuenca. Luego viene la ubicación. It is located in. ok ahora sí vas a poner. Puedes buscar en internet donde está localizado. It is located in. Uh, como yo estoy hablando de cuenca, it is located in Highland of Ecuador, at about 2,560 meters. Okay. Sí, está localizado en la, en las. <laughs> alturas, ok, del Ecuador y tiene más y tiene un alrededor de 2.560 metros, o sea, sobre el nivel del mar. Mucho frío, pero rico frío, okay. listo, hasta ahí estamos, ya pusiste la localización, okay. unos segunditos te doy, 20 seconds to look for on the internet about where, where is located, ready, y lo, y lo vas añadiendo, ok, let's see. Al final, a algunos de ustedes me encantaría que comparta lo que, lo que hizo. Ok. ¿Sí? Ok, listo. OK. Ahora ya ubicamos la. ¿Dónde está ubicado. Ahora sí nos vamos con esta partecita de aquí. There are some. OK. There are some. Hay algo o hay algunos. Que va, ahora sí ya empezamos a hablar un poquito, ¿no? Y yo aquí escribí, there are some, hasta aquí, es lo que nos da la, eh, la ficha. Yo puse, ¿no? Me gusta mucho lo que es la plaza, la plaza en ese, sí, la, la, la cate, de, la, de la catedral, me encanta ese lugar. There are some coffees, ok, coffees and galleries are tucked I'm on the narrow cobblestone street, It's, ok, so. En there are coffees, gallery, sh mall, shopping malls. Ya ahí tú ya le vas aumentando. Art to come on the narrow cobblestone streets. Ok. Sí, están en, en, lindo, ¿no? Está el paisaje. Hay unas galerías, eh, unas cafeterías en esas calles apedradas, ¿no? De Cobblestones. Ok. Hasta ahí. Vamos a ver. Unos 20 segunditos para que vayas añadiendo tu contenido. Bien. No necesitas terminarlo todo ahora, ¿ok? Sí. Recuerda que también tienes de weekend, del de, fin de semana, para hacerlo. Ok. Yo le añadí algo, como yo te dije, puede ser flexible esto, ¿no? Yo puse also. También. It has the main plaza houseboat. The old cathedral started in 1557. Ok. Está la plaza principal. Ok. De la vieja Y ahí está la vieja catedral. Que me encanta ese lugar. Ok. En sí, ahí está el año en donde fue. La ciudad fundada. OK. Listo. Puedes añadir más información. Depende de ti. Igual es un párrafo corto. Ready. Ok. Luego te viene la parte en donde, si es un natural reserve coal, ok, es una reserva natural llamado o oh, is a city. Cole o oh, it's a place, it's a famous place. Aquí puedes cambiarle, te lo voy a escribir acá. De fe, por the famous, eh, see the famous place is cold, ¿Ok? Y ahí le pones el lugar, el famoso lugar. También hay otra expresión, the well known, the, the well known place. Y borramos famous is cool. ¿Ok? El lugar muy conocido, muy, muy bien conocido o famoso es llamado tanto. Jean Marcos. Jean Marcos. ¿Ok? ¿Listo? Ok, listo. Yo le añadí de ahí, coma, también. Pude haberle puesto The Well Now. Vamos a añadirle esto ya. No, the Well known Place. Ok, vamos a ponerle aquí. Y le añadimos. Si te das cuenta, The Well Now Place is cold Pero aquí tenemos que cambiarle. Ok, ahí lo dejamos, ok. El muy conocido lugar es llamado The Blue Dome Cathedral of the Immaculate Conception, ok, la, la iglesia de la Inmaculada Concepción. Y ahí puedes, puedes terminar, o si te gusta un poquito más, puedes añadirle. Eh, it has, esto tiene en, ok, incluso pude haber puesto It has, The Blue Dome tiene un un domo en lo que es la iglesia, ¿no? We can see so on, well, okay. It's typical, yo le puse aquí, finally, it is typical to visit casa de la mujer, visit de casa de la mujer to get a Panama hat, where is a Panama hat, ¿se recuerdan? Panama hat, los sombreros de paja toquilla, eh, realmente le ponen Panama hat, pero no son de Panamá, son de, de, ¿de dónde son? A ver... La lección les voy a tomar. ¿De dónde son realmente? Son de, ¿de dónde? De Ecuador, sí. Pero exactamente, ¿de, de cuál es el lugar? Hay dos lugares: en Cuenca y también en otro lugar muy famoso, en la costa. Esa. A ver, ¿quién me lo dice? Manaví. Manaví, ya, excelente. Pero exactamente, ¿qué parte de Manabí? Premio, premio para ese portafolio. No, Excelente, thank you so much, I appreciate it for your participation, Montecristi, e incluso yo me traje un sombrero para acá para presentar también, me encantan esos sombreros, por si acaso, ok, me encantan, son muy famosos, sino que la historia del Panamá tiene, puedes revisar en el canal de YouTube, ahí también hay información que puse, creo que fue una clase de bachillerato, eso, ya yo hice una presentación de eso, ok, it's typical to visit the casa de la mujer, ok, ok, o de Woman House, o de Women House, eh, to get the Panama hat. ¿Por qué no lo prefiero cambiar a inglés? Porque es un nombre propio y así se lo conoce. ¿Y qué? Okay, dice, no, nada, Samantha. Ok, let's see. Entonces, ¿ya tienes ahí tu párrafo? Ok. Entonces, los que ya lo tienen, ya pudieron hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al Bocarú. Les voy a compartir el link de Bocarú y lo vamos a grabar. Vamos a ubicarlo en el chat, let's see on the chat, Bokaru ok, go to Bokaru if you finish y me gustaría que me comparten el link y lo escuchamos ok y también eh, ver lo que hiciste. Ok, uh, una pregunta, voy a dejar de compartir aquí, ¿Quién tiene hecho un párrafo aquí? Ariana, ¿cómo te va? Recién veo que has activado tu cámara. Jean, Marco, hello, nice to see you. Thank you so much, I appreciate it. Eh, eh, ¿quién, tiene, ¿Quién tiene algo para, para que lo pueda compartir? Comparta la pantalla. ¿Quién quiere? Any volunteer. Darla, hello, nice to see you. Good to see you. Uh, ¿Alguien quiera, querrá compartir? de good morning. Hello, nice to see you. <laughs> ya te vi, ya te vi. Okay. Nadie quiere compartir. Bueno, vamos a hacer el trabajo de Bocarú, ¿sí? Y tal vez hasta eso te animas. ¿Listo? Eh, me pueden levantar la manito, me dices en el chat, me, I want. Okay? Ya, yeah, let's see. Bocarú, Let me post Bocarú, Bocarú. en let's start Boca. Okay, si ya entraron a Bocarú, fantástico y yo voy a grabar lo que hice, voy a compartir con ustedes mi página Ajá. ok, la están viendo Barbara is coming ¿Listo? ¿La tienen? Bocarú, No necesitan hacerlo por WhatsApp. ¿Ok? Solamente quiero el link. Después se me llena la memoria. <laughs> ¿Ok? Y con el link yo veo en el portafolio, si es digital, yo veo ahí tu. Le doy clic y sé que lo has hecho. ¿Ok? Listo. Entonces, recuerden que es aplastando aquí the microphone on red, you start eh, recording. ¿Ok? Let me see how is my voice. Listo. Y vas a hacerlo de esta manera. Aplastamos aquí. One, two, three. All you need is Ecuador. The place that I'm speaking about is Cuenca. It is located in highlands of Ecuador at about two thousand five hundred sixty meters. There are some coffees and galleries at Tuck the narrow cobblestones uh, streets. Also it has the main plaza holds both of the old cathedral. Um, it started in 1557, the year the city was founded. The well-known place is called the Blue Dome Cathedral of the Immaculate Conception. Finally, it is typical to visit the Casa de la Mujer to get a Panama hat. Thank you. Okay. Stop y te vas a dar cuenta que automáticamente se te habilita, ¿okay? Se te habilita guardar y compartir un link. ¿Sí? Entonces, ese link es el que a ti te va a servir. Lo copias o lo copias desde aquí, copiado en portapapeles, y me lo pones en la actividad abajo. ¿Ok? Y ese es el link de tu grabación. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo compartí? Dejo aquí. Y lo pegué en mi misma actividad. Mira, aquí lo pegué. Puedes ponerle eh, alguna descripción para que yo sepa exactamente qué es eh, my recorder, ok voice, no sé, lo que tú quieras ¿listo? ya, entonces eso de ahí es el link que yo voy a escuchar, vamos a, vamos a ver si es cierto, al darle clic me tiene que llevar a la, a la página, voy a cerrar el de acá para que vean que si sí funciona let's see Le doy click on this, y... y vamos a ver, okay All you need is Ecuador. The place that I'm speaking about is Cuenca. It is located of Ecuador at about 2,560 sixty Ok, all you need is Ecuador. The place that I'm speaking about is Cuenca. It is located in highlands of Ecuador at about 2,560 meters. There are some coffees and galleries at the narrow cobblestones streets. Also it has the main plaza holds both of the old cathedral. Um, it started in 1557, the year the city was founded. The well-known place is called the Blue Dome Cathedral of the Immaculate Conception. Finally, it is typical to visit the Casa de la Mujer to get a Panama hat. Thank you. Okay. Stop. Okay. Eh, si ¿sí lo pudieron escuchar, funciona. Buen audio, clarito, ¿verdad? Clarito, listo. ¿Quién quiere compartirlo? Thank you. Dila quién desea compartirlo o primero el reading eh, pones eh, estás habilitado para que compartas pantalla muéstrame lo que estás haciendo ok Ana tú quieres compartirlo sí yo sé que sí te veo con ganas de compartirla ya vi tu rostro Anita Dayana eh, ¿ya lo tienes escrito Dayana? sin miedo sin miedo lo tienes no, escrito todavía no todavía no ok, estoy okay, okay. listo Hey, what's up, man? How you doing? Cool. Let's see. Let me introduce to my students in Ecuador. He's one of my friends. I'm going to introduce one of my friends here in the United States. Say hello there. I'm in class on Zoom. Hello. You can speak in English. How are you? How are you doing? You can say, ah, "I'm using my." <laughs> Sorry, it's okay. Say something. Say hello. Good. Nice day. Ok, thank you man. See you soon. Really? Ok, Better. Ok, so sorry. Ya, ya, ya están saliendo los compañeros. Eh, por eso hice esta actividad de hoy. Vale recalcarlo hasta que tengan eh, su presentación. Eh, ya a las 8 ya estoy eh, trabajando. Entonces, en eh, unos tres minutitos. We finish. Alguien que desea compartirlo o ya tiene el audio y me lo puede compartir? Vamos. Primer, u, primer y último voluntario. Nobody? Vamos, Anita, vamos. Te estoy esperando. Vamos. Yo sé que tú tienes. Vamos, muéstranos. Los estás escribiendo, no estás tipiándolo, ¿verdad? Estás escribiendo. Ok. It's good. It's great. Show us on the camera. OK. O grábalo rapidito hasta donde tengas en el, en el bocarú, ¿Te parece? ¿Puedes? o quien sea voluntario. Cerramos en dos minutos. I would like to hear someone of you to say goodbye. ¿Nadie? Ok. You are pretty shy. Well, don't forget to do uh, and keep working at home. Uh, practice as many times as you can, my dear students. Si nadie va a compartir o me levanta la manito sí ya mismo se me cierra el zoom bueno o sea tengo escrito pero no sé cómo se dice en inglés cómo te salga cómo te salga no importa Anita cómo te salga no importa ya en este año Dios mediante lo practicarás más ¿Ok? si es que sigo siendo su profe entonces lo trabajaremos mucho el reading Ok, ¿puedes? Listo. Entonces léelo en voz alta. Ok, léelo en voz alta. Y te escuchamos. ¿ya? Porque hasta que saques el, 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 el link y todo eso nos vamos a demorar. Y estoy a punto de cerrar. Listo, léelo en voz alta. Vamos. Ok, empieza. All you need is Ecuador. Okay. Bukai, de, de, An Anita, Anita, disculpa que Pero, te interrumpa. Sea... ¿Mm? Ok, disculpa que te interrumpa. El título, All You Need is Ecuador. Ahora sí, y arráncate. Vamos. All you need is Ecuador. Acuérdate. Listo, vamos. Go ahead. Mm. Lo leo de nuevo. Sí, 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 sí. Con el título. Vamos. All you need, todo lo que necesita es Ecuador. Está en Ecuador. All you need is Ecuador. Vamos. Go ahead. Okay. All you need is Ecuador. Excelente, excelente. Is Ecuador. Dale, ahora sí. Oh, se le congeló, creo que la pantalla Anita. Are you there, Anita? In Bukai. OK. OK. <laughs> I'm 8 kilometers from Manasseh. It's in most modern and complex water park in the country. OK. Good job. OK. OK. OK, Anita. Congratulations. Good job thank you very much for your participation okay i know you, you will. You are an excellent student as everyone okay thank you so much for your participation it's going to be the last time thank you dylan you too clap everybody clap 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 <laughs> Randos. okay runners clap okay thank you so much i appreciate it for your time and be on time uh, today Um, no estoy seguro si la próxima semana podremos vernos, no lo sé. Ok, pero esta semana lo hice abierto. Eh, sé que ya es la última, la última agenda, la que viene la próxima semana, la agenda semana 39. Eh, de alguna u otra forma les haré saber quién va a recibir los portafolios, tanto eh, digital lo recibo yo. Recuerden que por el mismo Drive que desde un inicio, se, igual en la semana yo enviaré las instrucciones nuevamente. Please, estén atentos al, 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 al díganle en sus papitos, ustedes, atentos al grupo de WhatsApp. A veces me escriben algo que ya yo ya lo he explicado, ¿sí me explico? Entonces, como que mencionar dos veces, yo encantado, ¿sí? Eh, eh, si ya lo han estado subiendo en el, en el Drive. Perfecto, perfecto. Sí, he visto, hay estudiantes que lo siguen subiendo y están y alimentando el proceso de, la, de las semanas del portafolio. Eso ha sido muy bueno y más que nada también bachillerato. Entonces, y los que van a presentar a manera física eh, estará algún docente que la unidad educativa, vicerrectorado o inspección general designe para que reciba y sea revisado. De alguna u otra manera, eso me los harán llegar, no creo que por paquete, pero tal vez por, haré un video con ellos eh, en vivo. Para poder revisarlo, okay? Tal vez en la noche, en otro horario, okay? Listo. Thank you very much. If you say goodbye, it's okay. If you don't want to say anything, thank you so much. I Appreciate it. It's a pleasure. It has been a pleasure to be your teacher virtually, but your teacher. Thank you so much. I say goodbye. Bye. Goodbye. It has been a pleasure. Goodbye. Goodbye. It Has been a pleasure. Bye. Really Bye. pleasure. Bye. Realmente ha sido un. Pleasure. Goodbye, bye, thank profe. You. No se olviden avanzar con las actividades. Thank you, Darla, Sakai, Jan Marco, Anita. Bye, thank profe. you so much. Okay, regards to your mom. Thank you, Diana, Camila, Dylan, Isa, José, Fiorella, Anthony, Julie, Axel, Leo, Gustavo. Thank you so much, bye, Gustavo. Bye, for profe. being in the class. Thank you. Uh, pues Goodbye, Goodbye. See you. See you soon, maybe on class for the new school. period. Alex Pilko, Axel Pilko, or oh, Alex Pilko. Sorry. Thank you. Goodbye. Bye. Bye bye. Thank you. Goodbye.